Saludos, bienvenidos a Campo Palentino, de nuevo con todos ustedes para contarles lo que ocurre en el campo y lo que está ocurriendo en este momento en las diversas actividades que se hacen desde Asaja. Muy importante lo de unos jóvenes agricultores que han ganado un premio de innovadores, pero además en un nivel europeo. Allí estamos también. También hemos estado en Saldaña, en la Feria de Saldaña, y cómo no, les vamos a recordar que dentro de unos días, como van a ser la festividad de Todos los Santos, de dónde salen las flores, dónde se producen. Luego sí, luego van a parar a todos los vendedores, pero el origen está en unos invernaderos que también les tenemos en Palencia, cómo no. Y como no hemos saludado desde que hemos empezado el programa a Honorato Meneses, presidente, bienvenido a Campo Palentino. Hemos empezado una nueva serie ya después de 20 años de programas y en Asaja, que además ha cumplido 40 años este año, ¿no? O sea, que son muchas celebraciones en las que estáis, pero en un momento un poco triste, ¿no? Con una cosecha desastrosa, con un momento de sequía que continúa. ¿Cómo está el campo? Tú que caminas pues por ahí. El campo ahora mismo no ha cambiado nada de cómo estábamos a final en el verano. El campo prácticamente no ha habido prácticamente ninguna precipitación. Hemos tenido el mes de septiembre más seco de los últimos históricos, que se tiene constancia. Octubre lleva el mismo camino y está cundiendo mucho el pesimismo en el sector. No nos olvidemos que venimos ya de un año malo, de un año catastrófico, de uno de los peores años que hemos conocido, tanto en los secanos como además con el agravante de no haber agua, y jamás se ha regado tan mal como se ha regado este año, sobre todo en el sistema del Carrión, en el cual no ha habido ni campaña de riego. Entonces, pues los agricultores están muy preocupados. Ahora ya tenía que estar la gente a todo sembrar, se está sembrando porque al final llega la época y la gente, pero bueno, se está sembrando en seco, hay muchas parcelas las cuales no han emergido ni han, lo que llamamos vulgarmente, han purgado las tierras. Sí. Y bueno, pues está sembrando, la gente ha empezado poco a poco, no se está tirando prácticamente abono, y el sector, pues la situación pues está ahora mismo, yo la calificaría de preocupante por la situación meteorológica que tenemos. Luego, tenemos el problema que muchos cultivos que en la provincia de Valencia, de regadío, en el cual, lo que quería yo pues, llegar. Por un lado, tenemos la remolacha, ¿Y se puede sacar? Pues no. En la mayoría de las parcelas, lo poco que hay, porque además yo supongo que se habrá quedado ahí reseca ya la remolacha, que no se ha regado con el calor que ha hecho últimamente, sea unos cultivos. Pues fíjate, José María, que muchas parcelas se han dejado de regar el 4 de agosto. Un cultivo como la remolacha, que es un cultivo muy exigente en agua, desde el 4 de agosto. Lo que ha calentado. No, con lo que ha calentado. Pues ahora se han abierto la campaña de arranque y prácticamente en esta zona de la provincia de Palencia pues no se puede arrancar porque la tierra está muy seca. Las remolachas tienen un lamentable el cultivo, ¿cómo está? Ves que hay hojas, que hay corros que se han secado, las hojas están caídas, nunca ha tenido una estampa y una fotografía tan lamentable el estado de la remolacha. Pues ahora mismo, además de que va a haber una merma muy importante en la producción de remolacha, prácticamente no ha habido agua. Y se sembró menos. Se sembró menos, va a haber, pero bueno, estamos hablando de lo que se ha sembrado. Va a haber una importante reducción de la producción y luego encima, pues la remolacha ahora mismo está seca, no se puede sacar, hasta que no llueva no se va a poder sacar. Luego con la remolacha se ha secado, cuando llueva no sabemos cómo va a reaccionar, que a lo mejor echa hoja nueva y le resta azúcar, bueno, que es una incógnita. ¿Cómo está la situación en la remolacha? De momento, según vemos los mapas del tiempo y alguna cosa de cabañuelo así de esto, hay que esperar a noviembre, a ver, un poco metido. Pues ahora mismo, a corto plazo, en los próximos 15 días, que son vitales, no se predicen aguas. Y no nos olvidemos, octubre, creo yo, y que tú lo sabrás mejor, es el mes que tendría que tener mayor pluviometría de los 12 meses, el mes de octubre, históricamente. Evidente, y sí. Fíjate, no vamos a tener prácticamente nada de pluviometría. Hombre, todavía queda noviembre, queda diciembre, queda, pero eso decíamos también el año pasado. Ya. Esperemos que la situación cambie y también se empiece a llover. Y también está en otro cultivo que hay en la provincia de Palencia, también la situación está muy preocupante, que es en las patatas. Claro. Hay ciertas zonas que se siembran patatas, sobre todo está pasando más en la zona sur que en la zona norte, porque luego en la zona sur prácticamente la patata que se siembra es con contrato, ese contrato tiene que tener unos parámetros de calidad. Este año nos encontramos con dos inconvenientes muy importantes para el cultivo de la patata en la zona sur de Palencia. Por un lado, que al final no se le ha podido regar, va a haber una merma de producción, y luego que esos contratos están sometidos a unos parámetros de calidad. Este año es un año en el cual la patata,
el mercado está hundido, y cuando el mercado está hundido, pues los años que hay escasez valen todas las patatas, y los años que hay abundancia, pues siempre hay pegas. Pues hay muchos cultivadores, dice que esos contratos al final no se les van a respetar, porque esa patata pues no da las calidades estándar que se piden. Encima, en muchas zonas, la patata, hay variedades que se podían salvar, pero para que se hubieran podido salvar o se puedan salvar, había que dar un pequeño riego de emergencia, haberlas arrancado. Hemos pedido a Confederación que a ver si hacía un esfuerzo y en esas zonas se podía dar un riego de emergencia, que prácticamente era poquísimo el agua que se iba a poder usar y se podía haber salvado el cultivo, pero bueno, Confederación se ha cerrado en banda, que la situación es grave y es preocupante. Y al final, pues no. Y es que lo es. Lo es. No, a nadie se nos escapa que la situación es preocupante y la situación está muy, muy grave. La situación ahora mismo. Algunos regantes del Carrión se quejaban de que se habían administrado mal los riegos, que se habían amontonado, o sea, quejándose un poco de las propias comunidades de regantes. Pero claro, eso ocurre casi siempre cuando ocurren desastres. A lo mejor después queremos culpar a cualquiera otra vez. Ha existido un poco de coordinación también entre los riegos y lo que facilitaba la Confederación. Bueno, primero vamos a ponernos en situación. Este año a nadie se nos escapa que ha sido un invierno seco, un año seco. Cuando se hacen un poco cómo se van a programar de las campañas de riego, pues se coge un histórico y las aportaciones medias que hay en ese histórico pues se ponen para que haya una dotación de riego. Y este año sabemos cómo ha venido la primavera y las aportaciones que ha habido en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, han sido las mínimas de ese histórico. Partiendo de esa premisa y que la situación era muy grave, pues no, a nadie se nos escapa que la situación era muy compleja. Luego, pues cada comunidad de regantes en el sistema del Carrión ha elegido un modo de distribuir ese agua entre los regantes. Yo, sobre todo, lo que más quizá acuso a la Confederación es que en muchas zonas el poco agua que hemos tenido, sobre todo al principio de campaña, en lo cual sabíamos que iba a haber muy poco agua, pero enseguida, como no llovía, hubo muchos cereales en los cuales se necesitaba agua, que a lo mejor el poco agua que hemos tenido, a lo mejor había que haberle dado un poco antes para que ese agua hubiera tenido un resultado más satisfactorio dentro de ese cultivo. Ya que hemos tenido poco agua, tampoco a lo mejor en muchos sitios se ha hecho un uso racional a lo mejor de ese agua, pero bueno, no se nos escapa que la situación era complicada, las aportaciones han sido las mínimas, cada comunidad de regantes ha elegido un método para repartir el poco agua que había, y sabíamos todos que cuando hay déficit de agua y escasez, pues al final todo son quejas, pero que todo se puede hacer mejor y es mejorable, sin ninguna duda, pero que la escasez o repartir la miseria, pues al final es muy complicado. Ya hablamos del próximo y ya decimos, bueno, campaña de seguros ya que está ahí, porque a ver, ya parece que en la mente de los agricultores, que tú has dicho y es verdad, que están empezando a sembrar, ahora va a ser importante esta campaña. Bueno, yo creo que este año en muchas zonas y a muchos agricultores el año se le va a hacer más llevadero el haber tenido lo que ha contratado un seguro. Yo creo que este año ha sido vital. Nosotros desde esta organización siempre hemos dicho que el seguro agrario tiene que ser una herramienta imprescindible en una explotación. Un seguro que puede tener un coste, porque el coste del seguro es un coste y un seguro individualizado, y cada agricultor y cada zona, en una zona puede costar 15 euros la hectárea y a otro agricultor le puede costar 50. Un agricultor puede tener 4.000 kilos y otro puede tener 2.000 y pico. Es un seguro individualizado. Pero yo creo que es una herramienta imprescindible, y por un coste medio que un seguro puede ser 30 euros o puede ser este año a lo mejor es algo mayor porque han subido las medias y porque al haber siniestralidad puede haber, y por una subvención que había del Ministerio de Agricultura, que a lo mejor disminuye, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que es una herramienta imprescindible, y este año el tener seguro a muchas explotaciones le va a hacer que el año sea más llevadero. Por eso es importante que los agricultores, pues cada uno sepa, se informe qué kilos tiene, qué coste tiene ese seguro, y cada uno luego pues decida qué decisión toma, pero este año el seguro va a salvar a muchas explotaciones agrarias. Bueno, pues yo creo que ya vamos a continuar con el programa, vamos a contarles todo lo que hemos preparado para ustedes, y esto será ahora mismo. Los hermanos Tejerina García, Beatriz, Fernando y Verónica, jóvenes ganaderos y socios de Asaja Palencia de 30, 32 y 33 años respectivamente, que dirigen una moderna explotación de ovino en Autilla de Campos,
ha logrado alzarse con el premio Joven Agricultor Innovador 2017 en el Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores celebrado en el Parlamento Europeo, en el transcurso del IV Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores. Entre 250 proyectos presentados y 11 finalistas que han defendido en Bruselas sus proyectos agrarios modernos, innovadores y sostenibles, estos tres hermanos palentinos han obtenido el reconocimiento del jurado. Creo que tiene que ser un orgullo y que los socios de Asaja Palencia nos tenemos que sentir orgullosos que unos socios de esta organización, unos chicos jóvenes con formación, hayan decidido quedarse en el sector y encima en un sector como es el sector ovino, que es un sector que está en entredicho y oye, hayan conseguido rentabilizar la explotación, modernizarla, incorporarse a las nuevas tecnologías y luego, pues oye, que esto se haya visto recompensado tanto a nivel nacional primero como luego a nivel internacional consiguiendo el premio a innovador en la Unión Europea. Que hay que decir que nos tenemos que sentir sobre todo muy orgullosos de tener socios como estos chicos de Autillo que han apostado claramente por el sector. ¿Cómo ha sido ese viaje a Asaja? Además que habéis acompañado desde Asaja y les habéis arropado en este congreso también de jóvenes agricultores europeos. Sí, bueno, pues como no podía ser de otra manera, se tenían que desplazar a Bruselas, se desplazó la familia acompañándoles y también pues nos desplazamos yo como presidente de Asaja Palencia, estaba en el deber de acompañarles, arropado y arroparles. Luego también hemos estado acompañados por nuestro presidente nacional y bueno, pues ahí hemos estado día y medio, ha sido un viaje relámpago, pero bueno, les hemos estado acompañando y bueno, y luego pues yo creo que al final ha habido una recompensa en este viaje porque al final pues nos hemos venido con un premio, que eso al final es un motivo de satisfacción. Ya de hecho, el hecho de haber ido y de haber estado seleccionado, pues yo creo que ya era un hito y era un orgullo para todos, pero además de estar seleccionados y han conseguido un premio, pues más que más. Los tres dirigen una explotación de ovino, Ovino Teje, con cerca de 3.000 cabezas que da trabajo a 9 personas, 5 socios fundadores y 4 trabajadores externos, y cuenta en sus modernas instalaciones con novedosos equipos de gestión, administración, manejo y confort animal, seguridad, en suma, una granja que es referente nacional e internacional y que recibe numerosas visitas al año y consultas para asesoramiento. Al defender su candidatura en Bruselas, Fernando Tejerina explicó las peculiaridades de una explotación puntera en muchos sentidos, lo que les llevó a ser pioneros a nivel mundial en usar la herramienta Alpro para la gestión inteligente del ordeño. Además, la granja implementa sistemas de reproducción dirigida para la ganadería, practica la innovación social y con el marketing digital acerca el campo a la sociedad urbana. Por todo ello, estos jóvenes ganaderos han sido merecedores del reconocimiento europeo. Estamos en los días previos a la celebración de la fiesta de Todos los Santos y la costumbre de llevar flores a los cementerios nos ha llevado a conocer las posibilidades de su cultivo en nuestra provincia. Son muchas las culturas que honran la memoria de sus difuntos realizando ofrendas de flores y estas tienen cierto simbolismo en este acto. Dentro de unos días la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y al día siguiente la conmemoración de los fieles difuntos. Es una tradición llevar flores a los cementerios y recordar a difuntos predecesores en muchos lugares con celebraciones religiosas. También se envían flores como mensaje de condolencia, ramos, coronas, cetros, palmas. Por tanto, es un tiempo especial de venta de flores y los invernaderos preparan los crisantemos, margaritas, claveles, gladiolos, calas, lirios y las que se van renovando según las modas del momento. En San Cebrián de Campos visitamos una explotación de flores en el invernadero de Clemente Quirce. Las diversas variedades de flores están destinadas precisamente para esta ocasión y cuando termine esta festividad se cambian los invernaderos a otros tipos florales de nueva temporada. Bienvenido a Campo Palentino, Clemente. Aquí, entre todas las flores, te veo. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo es la temporada? Ahora mismo estamos en preparativos para la campaña de Santos, que es la que nos viene ahora y es en lo que estamos trabajando, pues preparándolo todo. Como veis, está la planta, para mi gusto, preciosa.
Y en fin, pues es lo que estamos haciendo, manteniendo un poco para la vuelta de unos 12, 14 días, empezar a cortar toda la producción, empezar a embolsarlo para la venta, los pedidos que tengamos, y en fin, organizar todo el tema de cosecha y pre-posventa de la campaña de Santos. ¿Cómo se controlan las flores por temporadas? Porque manejáis dos temporadas o tres al año. Sí, nosotros hacemos ahora la cosecha de Santos y después hacemos lo de invierno, digamos, la planta que no se hiela, porque nosotros aquí no tenemos ningún sistema de calefacción, ponemos plantas que no se hielan, y después hacemos la campaña de primavera-verano, digamos, ahora Santos y después todo sería maceta. Cultivamos en invierno, primavera, pensamiento, dianthus, claveles, en fin, pues cosillas que no se hielan. Y después hacemos la segunda campaña, que sería la de primavera-verano, que sería geranio, surfinia, petunia, bueno, pues todo lo que es la planta de temporada para la campaña. ¿Es difícil saber esta profesión? No es fácil, ninguna profesión es fácil. Y no me acuerdo muy bien, esto es agricultura, y la agricultura, aparte de depender de que tienes que tener muchas nociones ahora mismo, sobre todo en cuanto al tema de tratamientos, productos fitosanitarios y tal, tienes que conocer mucho las variedades, porque esto cambia cada año, tienes que estar constantemente innovando, viendo, estudiando esto, lo otro, de más allá, todo. Y bueno, pues es complicadillo. Y trabajando debajo del plástico, más incluso todavía. Porque aquí es complicadillo. Primero con el calor, después que es una zona donde los animalitos estos vienen y nos atacan. Sí. Y en fin, pues es lo que hay, ¿no? Es complicado, pero a ver, si tienes un poco de interés, alegría y ganas, es un trabajo precioso, precioso, y bueno, es venir aquí y alegrarte la vista todos los días con lo que la flor te ofrece. ¿También hay modas en las flores que pasan? Sí hay modas, lo que pasa es que, a ver, cada vez nos vienen variedades nuevas, o sea, nuestros proveedores están investigando continuamente para todos los años sacarnos algún tipo de variedad nueva, o en geranio bien, o bien en este tema de la margarita, o bien en gladiolo, o bien en lilium, o bien en, bueno, en todo, ¿no? Pero, a ver, lo tradicional, lo de siempre, va a estar ahí toda la vida. Cosas nuevas, sí, gustan, pero es muy efímero, ¿eh? Viene a un año, dos años que gusta una planta distinta y al año siguiente ya la gente vuelve, digamos, a lo tradicional, sí. ¿Se puede vivir de esto? Bueno, yo llevo viviendo como 20 años de esto. A ver, no tengo nada de nada, en fin. Pero tampoco he sido ambicioso de decir, puedo montar más metros, puedo hacer más cosas, no sé qué, bueno, mil cosas más. Pero ante esta historia yo he preferido vivir, he preferido, bueno, pues tener un trabajo que me dé para comer y no me he querido complicar la existencia para nada. De decir, bueno, pues me podía meter en más berenjenales, en meter otro tipo de planta, tema de jardinería. ¿Qué hacemos? Jardinería, hacemos trabajos de jardinería, montamos sistemas de riego, hacemos jardines, hacemos mantenimientos y tal. Pero bueno, para vivir y ya está. Y además que la edad tampoco te perdona, o sea, ya llega un momento que no puedes hacer lo que quisieras. ¿Se vende bien? ¿Tenéis ya los proveedores? Vamos, más que proveedores, clientes sí, ya. Clientes, tenemos clientes de hace muchísimos años que cuentan con nosotros para este tema y sí, prácticamente tenemos toda la producción, la tenemos vendida. Prácticamente. Depende de poner los años, cómo vengan. Este año, por ejemplo, hemos tenido problemas con algún tipo de planta de temporada. Y bueno, si tú no tienes calidad, nosotros en el momento que no hay calidad no lo sacamos. Ya directamente lo tiramos. Nos gusta sacar, sobre todo, calidad. Y la gente que trabaja con nosotros desde siempre viene en parte por la calidad que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues ahí están. Llevan muchísimos años con nosotros. ¿Cómo es una plantación, como la que estamos viendo, cuando empezáis a cortarlo y luego qué proceso lleva? Bueno, esta en concreto, nosotros empezamos, plantamos en el mes de junio, sobre la semana 26, más o menos sobre la semana 26, es cuando nosotros hacemos la plantación. El proceso llega hasta ahora y empezaríamos a cortar. Bueno, aquí lleva unas labores, esto que parece que ahora se ve muy bonito, pero lleva unos trabajos y todo manual. Aquí no se pueden meter máquinas, esto es todo manual. Empezaríamos a cortar sobre el 17, 18 de octubre. 18 de octubre, sí, bien digo.
Esto hay que prepararlo, hay que hacer paquetes, hay que embolsarlo y hay que guardarlo. Y después la venta sería, pues esto es una locura, porque en el tema de Santos es una semana. En una semana hay que intentar todo aquello que tienes, intentar venderlo. O sea, este es el proceso. En esto, en Gladiolo y en Lilium que cultivamos, pues luego lo vemos también, pero vamos, es más o menos lo mismo. Tenemos ahí 10, 15 días para volvernos un poco aquí, cada uno una docena, para trabajar lo más que puedes, para sacarlo todo adelante. ¿La rosa también la trabajáis o no? No, rosas no trabajamos, no. No, porque estamos en Castilla, como os he dicho antes, no tenemos calefacción y hay que contar con el clima, hay que contar con lo que tenemos y a partir de ahí, pues lo que tenemos, sacarlo lo mejor posible. Lo que no supera, lo anulamos. Total, que siempre hay iniciativas para cambiar un poco de cereales o de remolachas o de otras cosas, sí, sí, y sí, tener sí, una sí, alternativa distinta. Efectivamente. Nosotros, a ver, nosotros somos agricultores. Yo soy un agricultor a título principal y he estado viviendo con 5.000 metros cuadrados como agricultor a título principal. Que bueno, creo que soy el único de España, ¿verdad? Más o menos. Y este es nuestro patrimonio, o sea, 5.000 metros, ahora tenemos 2 hectáreas, que no es un poco de terreno, pero somos agricultores a título principal. ¿Qué es lo que pasa? Que no accedemos a ningún tipo de ayuda, ni podemos acceder a nada porque estamos fuera de todas las casillas y todos los baremos, no entramos para nada en ningún sitio, entonces esto es todo a base de riñones. Aquí no hay ni ayudas de la PAC ni nada. No tenemos PAC ni tenemos nada, ni las ayudas para el gasóleo, bueno, la gasóleo, pero nosotros aquí utilizamos un tractorcillo de 30 caballos y otro un poquito más que, bueno, pues que haces 1.000 litros al año de gasol, nada. Bueno, a nosotros nos interesaría poder que nos subvencionara el que al fin y al cabo lo utilizamos para esto, pues el gasóleo de los vehículos que tenemos para reparto de planta, etcétera, etcétera, pero ahí no entramos tampoco. Para trabajar en esta profesión tiene que ser alguien que ame y aprecie los cultivos florales. Son personas que tienen buena mano para las plantas, es decir, una habilidad especial para su cultivo, y suelen realizar una buena labor en los invernaderos. Una tarea habitual es la de fumigar las plantas para prevenir la aparición de enfermedades y plagas, conociendo la lucha biológica en el empleo de otros insectos o aves depredadores. También es necesario preparar la tierra de forma que ofrezca las condiciones adecuadas a cada planta para así garantizar su buena salud. Saldaña celebró el pasado fin de semana una nueva edición de la Feria de la Alubia. Más de 3.000 personas procedentes de la comarca y de otras provincias se acercaron a la carpa instalada en la Plaza Vieja de Saldaña para visitar los expositores donde la Perla de la Vega fue la gran protagonista. Junto a la alubia se pudieron adquirir productos elaborados con setas de la zona: quesos, embutidos, ajos, encurtidos, pastas, frutos secos, cazuelas de barro y bebidas tradicionales, entre otros. Leguminor es la empresa líder de legumbres en Saldaña, dedicada a la promoción, selección, envasado y distribución de la producción de la comarca. Este año, como sucede con muchas otras producciones, la sequía y la falta de agua de riego ha repercutido negativamente en estos cultivos. No ha sido una buena cosecha, que se ha visto mermada considerablemente, incluso se calcula que hasta el 60% menos de producción. Bienvenidos, Abas, una vez más a Campo Palentino. Otro año de la Feria de la Alubia. Ya, ¿cuántas ferias lleváis? Que esta es la 14ª, seguramente, porque vamos, ya es una tradición, ¿no? Que cuando llega a estas fechas hacéis esta Feria de la Alubia en Saldaña con bastante éxito de nuevo. Sí, la Feria de la Alubia en Saldaña ya está consolidada, llevamos 14 años celebrándola. Y bueno, parece que tiene bastante éxito, sí que acude bastante gente y la gente viene con ganas de comprar alubias al año. De nuevo, pues hay que hablar de la sequía, parece que no lo quitamos y la producción ha sido menos este año. Sí, este año calculamos que ha sido no un 30% menos, sino alrededor del 30 al 40% de producción. O sea, un 60% menos de producción porque, claro, dejamos de dar los últimos riegos y ha sido cuando se ha quedado la alubia un poco mermada y mucha no ha llegado a granar siquiera.
Por lo tanto, podemos hablar de un año bastante malo. Podemos hablar de un año semicatastrófico, porque la producción ha sido muy, muy escasa. Además, sin ningún tipo de seguros. Bueno, seguros no podemos tener, en regadío no podemos hacer un seguro de sequía, porque nos dirían que reguemos, por lo tanto es que no hay seguro siquiera para hacerle. Por lo tanto, todos los cultivos de regadío están exentos de seguros. O podéis hacer seguro de pedrisco, puedes hacer seguro de incendio, pero no de sequía, precisamente. ¿Se sigue sembrando legumbre o cada vez parece que se retira un poco, la gente va a cosas más seguras o ha cambiado de...? Bueno, la gente se retiró, nos retiramos todos hace años ya, pero yo creo que está la gente empezando a repuntar y empezando a querer sembrar un poquito, a ver cómo resulta, a ver qué producción da, a ver cómo se puede hacer el cultivo, y sí que hay más gente que está sembrando, aunque en pequeñas cantidades. Sobre todo, vamos, en la zona ya de campos un poco más hacia el norte, si se vuelve con esto de los tres cultivos de la paz, sería interesante que seguían con los garbanzos y con alubia y evitar esas importaciones. Bueno, yo conozco gente que sí que está sembrando ya bastante garbanzo con esto de tener que hacer tres cultivos y esas cosas, pero bueno, todavía es muy poquito, domina el cereal totalmente en secano, como tú bien sabes, y no se lo va a suplir. Ahora, las importaciones tienen que seguir estando porque el 90% de la legumbre que consumimos es de fuera. Lentejas, cuidado que fue productor de esta zona del sur de Palencia, del oeste de Valladolid, y no se siembra casi lentejas. Bueno, la lenteja en Palencia se siembra muy poco. En la zona de Valladolid se siembra más lenteja, por Mayorga y por esa zona están sembrando bastante lenteja. Pero claro, no como antes tampoco, se siembra en pequeñas cantidades y muy pocos agricultores. Pero bueno, algo se está sembrando. Ahora con la IGP y eso, pues se seguirá sembrando algo más. ¿Qué tiene la alubia de Saldaña? Yo creo que algunos a lo mejor no saben qué diferencias puede tener siempre, incluso esa pinta tan, tan característica, la auténtica de Saldaña, ¿no? Bueno, Saldaña antes tenía mucha fama por la alubia pinta. La alubia blanca también, pero sobre todo la alubia pinta, porque bueno, la pinta redonda, tiene la piel muy suave, crece mucho, tiene un sabor distinto, ¿entiendes? Y sí que gusta mucho. La gente que la va probando se va aficionando a la alubia pinta de Saldaña. La alubia blanca de Saldaña, ¿qué te vamos a decir? Si todo el mundo ya la conoce y es fina, no tiene piel, se queda siempre entera y bueno, pues ya sabes el sabor que tiene. Pero que son variedades que son de ciclo muy largo y entonces hemos tenido más problema todavía, porque al ser el ciclo más largo, pues las ha pillado más atrasadas, entonces la producción ha sido más baja todavía. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿qué auguramos para otra feria? Porque aquí ya hay que empezar a decir otra vez qué es lo que tiene que ocurrir y qué podemos animar a que la gente siembre, porque yo creo que sería necesario, ¿no? Bueno, pues lo más importante es que el tiempo cambie, porque ya necesitamos lluvia para todo, para respirar casi, y que para el próximo año la cosecha sea por lo menos decente. Y bueno, y celebraremos la Feria de la Alubia pues con tantas ganas o más que este año. Vivimos la sequía más dramática de los últimos 50 años. La falta de precipitaciones se ha cebado especialmente con nuestra provincia. El seguro agrario es la única herramienta de que disponen los agricultores para garantizar su rentabilidad, más aún ante la climatología que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es el momento de asegurar y garantizar el futuro. Este año existe una importante novedad dentro del seguro de cultivos herbáceos extensivos. La colza, la camelina y el lino oleaginoso deben contratarse como muy tarde el día 15 de noviembre y además debe realizarse una póliza independiente para dichos cultivos. Asaja recomienda no dejar la contratación del seguro para el último momento y recuerda que si se asegura ahora, tanto secano como regadío, se cubren los daños de fauna. Asaja recuerda que hasta mañana viernes 27 de octubre se pueden solicitar las subvenciones para la afiliación de mujeres autónomas del medio rural. Las ayudas tratan de facilitar la incorporación de las mujeres de hasta 45 años al mundo laboral en el medio rural. Tomando como base la cotización mínima, las beneficiarias podrán recibir una subvención del 20% hasta 40 años o del 50% de 41 a 45 años durante las cotizaciones de hasta 12 meses.
Lo podrán solicitar quienes hayan causado alta dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 o hayan sido beneficiarias de las convocatorias de 2015 y 2016 y sigan en situación de alta. El lunes 30 de octubre finaliza el periodo para subir o bajar la base de cotización, una base que es la referencia para el cálculo de las prestaciones de incapacidad temporal y de jubilación, viudedad e invalidez. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de la jubilación en el año 2017 se toman las bases de cotización de los últimos 20 años. En el año 2018 se tendrán que en consideración los últimos 21 años antes de jubilarse. Los interesados en conocer todos los detalles sobre la modificación de las bases de cotización de la Seguridad Social pueden informarse en ASAJA. Debido a la asistencia de los trabajadores de ASAJA Palencia a un curso de formación, el viernes 3 de noviembre las oficinas de ASAJA Palencia permanecerán cerradas. La sequía ha influido en la disminución de la producción, lo que está repercutiendo ligeramente al alza de los precios de los cereales, con subidas en las lonjas y mercados nacionales. En los mercados internacionales comienzan a observarse una tendencia al alza de los precios. Los precios de la carne de ovino bajan ligeramente. El lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 5,95 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 5,75 y 5,30 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado se cotiza alrededor de los 60 euros unidad para sacrificio. Las ovejas se han cotizado para vida entre 80 y 100 euros y para sacrificio entre 25 y 55 euros unidad. La carne de vacuno mantiene un buen nivel de los precios sin variaciones notables en lonjas y mercados nacionales. Continúan las exportaciones de reses vivas con destino a sacrificio. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero hemos contado tantas cosas, incluso nuestro presidente ha contado la situación del campo, pero hemos querido venir a verlo y hemos visto que esta remolacha salen, están como despegadas de la tierra, están, miren ustedes, secas casi completamente. Esto, las pérdidas en la remolacha da pena porque en esta época tenía que estar verde y a punto de sacarla toda. Y esto, con el ruido de las hojas, la verdad es que da pena ver esta remolacha. Y luego además, pues hasta los conejos están empezando a comer las del borde de la misma finca. No queremos contarles más tristezas y más desgracias y por lo tanto les emplazamos hasta el próximo día. Les hemos dicho, me parece, que recuerdo que el día 3 no van a estar abiertas las oficinas de ASAJA. Ese día tienen una importante reunión de toda la empresa y por lo tanto permanecerán cerradas las oficinas el día 3 de noviembre, no lo olviden. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Adiós, amigos.